In Cile, nell'anno 1980 è stata approvata una costituzione nei tempi del regime militare di Pinochet, e una costituzione che beh, nei tempi di Pinochet quindi non è stata una costituzione democratica e continua fino ad oggi perché la costituzione stessa organizza lo Stato in maniera che sia impossibile cambiare questo sistema attuale presentato imposto dalla Costituzione. La Costituzione è neoliberista al massimo, dove praticamente si vende il paese, si vendono i beni naturali e noi diciamo adesso anche che oltre a questo si vendono anche le coscienze e le persone. Difatti qui nei sensi comprano persone per essere favorevoli ai progetti che stavamo parlando. E dalla Costituzione del 1980 sono sorte le leggi più specifiche. Allora nell'81 è stata fatta la legge dell'acqua, nell'82 la legge della mineria, dell'elettricità, eccetera, eccetera. E quindi se ci sono leggi che favoriscono questa privatizzazione dei beni naturali, e chi ha soldi per comprarlo lo compra. Un tremendo problema que tenemos en Chile con los derechos de agua, porque si bien el Código Civil en Chile establece que las aguas son un bien nacional de uso público, la verdad es que la Constitución de 1980, que prima por sobre el Código Civil, le da una interpretación completamente distinta y le da una connotación completamente distinta. Y en ese sentido, la Constitución Política de la República dice que sobre las aguas se pueden constituir derechos de agua. Y los que tengan esos derechos de agua, en términos bien sencillos, pasan a ser, en definitiva, la Constitución lo dice, dueños de esos derechos, lo cual es muy lógico, pero en la práctica pasan a ser dueños del agua propiamente tal. O sea, hoy en día tenemos comunidades que no pueden hacer uso de las aguas que corren, por ejemplo, por sus predios, para regadío, para brebaje de sus animales, porque esas aguas, a través de los derechos de aprovechamiento de agua, están en manos de empresas privadas. El proyecto Aysén es un proyecto absurdo de una empresa transnacional, hoy en día propiedad de Enel, para destruir la Patagonia y trasladar energía eléctrica desde los ríos a la Patagonia, 2.000 kilómetros hacia Santiago, de ahí a las empresas mineras transnacionales que están más al norte. O sea, es una transnacional haciendo negocio para darle energía a las otras transnacionales que hagan negocio y sin entregar mayor beneficio a Chile. Es difícil de definirlo, además de lo obvio que son 5 megarrepresas, más una central de abastecimiento previa, porque para hacer represas se necesita energía, y luego tender 180 kilómetros de tendido hacia la angostura de los ríos Báquer y Pascua, dos en el Báquer, dos en el Pascua, generar la energía en esa angostura con 5 represas y luego traer la energía con ese mismo tendido eléctrico hasta una planta de conversión. Y luego con un tendido eléctrico hasta la cercanía de Santiago, 2.000 y tantos kilómetros. Eso es como a grosso modo el proyecto. Y la área de inundación son 6.000 hectáreas, según lo que dice la empresa, 5.910. Pero estudios de servicios públicos han dicho que un poco más que eso. Hay múltiples impactos sociales, culturales, que son los que más nos preocupan. Y después también está el económico, el paisajístico, el ambiental, ecológico. Lo que más nos urge es el impacto social, porque habían 4.600, 5.000 trabajadores en promedio trabajando en este proyecto, en una comuna donde vivimos 3.000. Después hay otras dos comunas vecinas, al sur de Cochrane, Villa Higgins y Tortel. Il 96% dell'acqua in Aysén è privatizzata ed è stata comprata dalla Endesa della Spagna. E 2 o 3 anni fa Endesa è stata comprata dalla Enel dell'Italia.
Y tanto así, por ejemplo, que Endesa sistemáticamente se opone a los derechos de agua que piden cualquier persona agua arriba de sus propios derechos de agua. Eso es como parte de la política de la empresa. Y por lo tanto, eso ha generado muchos trastornos y la cantidad de juicios que hay de gente que solicita derechos de agua consultivos para fines agrícolas, ganaderos, turísticos, de conservación, lo que fuere, ¿no es cierto? Y están siempre en colisión con Endesa, que se opone a esos derechos de agua. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿y por qué los chilenos permiten eso? Y es porque los chilenos no lo saben. Y los que saben, tal vez, son los políticos. Y los políticos, por lo visto, se financian sus campañas desde esas empresas, y por eso están todos muy coludidos con ellas. Sí, que han querido hacer intervenciones de todo tipo acá. Lo han hecho en turismo, en ampliar hospedaje, en entregarte ampolletas económicas, en ofrecerte becas para estudiar. Entonces, igual yo entiendo que hay personas que a veces aceptan por un tema de necesidad. Entonces, igual me da un poco de rabia saber que hacen eso, porque juegan con la necesidad de la gente. Entonces dicen, ya le tiramos un par de caramelos a los niñitos y con eso están contentos, y nosotros hacemos nuestra pega y hacemos la represa y ganamos y nos llenamos los bolsillos de plata. Pero este conflicto contra el proyecto de Hidroaysén es muy emblemático, y lo que suceda en torno a Hidroaysén puede sentar precedentes muy potentes en política energética, en cómo se mueve la democracia, etc. Entonces, al final, nosotros agradecemos mucho que compañeros y compañeras, organizaciones italianas, nos estén apoyando a enfrentar a Enel. Y que la campaña Patagonia sin represa, Patagonia Senza Digue, haya evolucionado, de hecho, a una campaña más global, Stop Enel, porque Enel tiene ya un prontuario en muchos países del mundo. Entonces nos parece muy valioso, muy importante, de que sigamos coordinándonos y trabajando juntos para, como se dice en Chile, rayarle la cancha a estas transnacionales, en este caso a Enel. Y me parece muy valioso que tantas organizaciones italianas hayan entendido que el problema es global y que estén defendiendo la Patagonia como algo propio, porque es de todos los seres humanos. La Patagonia es un patrimonio de la humanidad, y lo que logremos todos juntos, en este caso, yo creo que tiene repercusiones para todo el planeta y toda la humanidad. Gracias.